Hola, bienvenidos una nueva vez más a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hago unas deliciosas lentejas súper fáciles de hacer. Es una de las leguminosas más fáciles de hacer porque solo toma 20 minutos de cocción, no hay que remojarlas durante la noche ni nada de eso. Así que si quieres saber cómo hago unas deliciosas lentejas, sigan mirando. Entonces, vamos a necesitar papas, celery, zanahoria, cebolla, ajo. Aquí ya corté la papa, el celery, la zanahoria. Una vez que haya picado la cebolla y el ajo, lo voy a sofreír un poco y les voy mostrando cómo hacemos estas deliciosas lentejas. Vamos a sofreír ajo y cebolla. Así es como lo hago yo. Hay gente que lo hace separado, tipo cocinan las lentejas y hacen el salteado aparte. Yo no, yo hago el salteado primero y luego agrego el agua a las lentejas y todo lo demás. Si no tengo que usar varias cosas a la vez, sino una sola olla y listo. Sé que cocinar leguminosas en un wok no es lo ideal y ya me lo han dicho, pero a mí me gusta porque se cocina todo rapidito, que es la funcionalidad del wok, ¿no? Y bueno, para las lentejas, como es de las leguminosas que se cocinan más rápido, pues en un wok se hace un momentico. Entonces, agrego la cebolla, voy a dejar que se sofría un poco también. Cebolla la cocino solo un poco, no voy a dejar que se caramelice ni nada. Y luego agrego el cilantro, solo para saltearlo un poquitico, como para que se dore un poquitico. Agrego agua, aproximadamente 1 kilo de lentejas en 2 litros de agua. Esto se va a ir cocinando. Las lentejas se cocinan aproximadamente 15-20 minutos, entonces es bastante rápido. Y ahora que está hirviendo, le voy a colocar la zanahoria. Especias, le pueden echar un poquito de comino, pimienta, sal. Entonces vamos a dejarla cocinar y en 15 minutos chequeamos cómo va. Ya pasaron 20 minutitos, ya estas lentejas están listas. Le voy a colocar un poquito de especias, un poquito de cúrcuma. Le voy a colocar un poquito de cúrcuma, un poquito nada más, un toque. Para que le dé un poquito de sabor y color y antioxidantes. Y también le voy a colocar un poquito de ajo en polvo, aunque ya le puse ajo, pero no importa, para que le dé más sabor. Y también, ¿qué diferencia mi voz en este momento y mi ánimo después de mi café? Dios mío, ¿por qué soy así? Soy un monstruo sin el café de la mañana. Sal, pimienta. Le voy a colocar un chin, así. Este chili que ven aquí. Solo para que le dé como un toque así picantico, pero muy sutil. Dejo que estos sabores de las especias se integren un poco. Y ya lo puedo apagar, en 2 minutos lo puedo apagar prácticamente. Es demasiado fácil y rinde un montón. Y esto es una comida entera, ¿ok? Una comida completa. Así que esto ha sido todo. Como pueden ver, muy fácil de hacer. Y si les gustó este video, dale me gusta al video. Si las van a hacer, déjenme en los comentarios si empiezan a hacerlo, si es algo que ya de por sí hacen. Me preguntan mucho por las redes, por Instagram y por acá, cómo hago las leguminosas. Así que tengo otros videos donde me les muestro cómo hacer garbanzos, cómo hacer frijoles negros. Y pues en este video les muestro cómo hacer lentejas. Así que sí, si les gustó, dale me gusta, déjenme en los comentarios qué creen, qué opinan. Muchas gracias por suscribirte, muchas gracias a todos los que se han suscrito. Si no lo has hecho y estás viendo este video, por favor suscríbete, eso me ayuda un montón. Y nos vemos en la próxima. Bye.
Y